la jornada este día miércoles 31 de agosto del año 2016. De inmediato vamos a los principales hechos de la jornada. Partimos contándoles que obra gruesa del Centro de Salud Familiar de la Comuna del Tabo se entregará con retraso respecto a la fecha inicial estipulada por contrato. De acuerdo al plan de trabajo, la empresa constructora rectificó que el edificio será entregado para su recepción final en diciembre de 2016. Los detalles de la información en el siguiente reporte de nuestro colega Álvaro Espinosa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos acá en la comuna del Tabo y en la construcción del edificio del Centro de Salud Familiar para esta comuna, que será entregado a fines del presente año. Esto producto de un breve retraso que se ha producido por una situación de carácter geográfico y que está relacionada fundamentalmente con los accesos a este recinto. Se tenía contemplado de una forma, hubo que cambiar sobre la marcha y esto ha significado entonces este retraso que no va a impedir la entrega del edificio, sí va a entregarse en el mes de diciembre y no en el mes de octubre, como se tenía contemplado inicialmente. Durante esta jornada vino el alcalde de la comuna a observar el estado de los trabajos, el estado de la obra y conocer un poco más de este proyecto que va a significar un cambio radical, particularmente en la entrega de atención de salud para los vecinos de la comuna. También estuvo presente en este recorrido la ingeniero constructor de este edificio, Yanira Lillo, quien entregó algunos detalles. Uno de estos que es muy interesante es que en las terminaciones de este edificio está participando la comunidad organizada. Han venido representaciones de diferentes juntas de vecinos u organizaciones de la comuna, les han mostrado el edificio y de paso también les han solicitado su opinión respecto de los colores de algunos espacios de este Centro de Salud Familiar, que se pretende darle un espacio diferente con algo más de colorido y para que tenga una buena acogida por parte de la comunidad. Ellos han elegido algunos colores, se van a definir esos colores y se van a aplicar entonces una vez cuando se esté en el proceso de término de las obras de este Centro de Salud Familiar. Vamos a escuchar las palabras de Yanira Lillo, la ingeniero constructor de este CESFAM en el Tabo. Bueno, se invitó a la comunidad, a las personas que trabajan y a los usuarios a poder escoger los colores en las áreas que van pintadas, exterior e interiormente, y se han ido formando distintos grupos a través de la señora Marlene Núñez, distintos grupos de visita. Yo les he ido haciendo un recorrido a través de la obra para que se hagan una idea y puedan establecer los colores, ya que son ellos los que van a habitar y van a trabajar en este edificio. En este recorrido también estuvo presente el alcalde de la comuna, quien estaba muy satisfecho particularmente por cómo se ha dado todo este trabajo, que ha significado un esfuerzo tremendo, particularmente de los equipos técnicos de la municipalidad, del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y también del Ministerio de Salud y de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que han significado entonces lograr disponer de más de 2.000 millones de pesos para la construcción de este edificio, que reiteremos va a significar un cambio radical, particularmente la atención de salud que se le prestaba a los vecinos de la comuna del Tabo y que en algunos casos tenían que recurrir a sus vecinos, el Quisco o Cartagena, para recibir una atención de salud con profesionales adecuados. Vamos a escuchar las declaraciones entonces de felicidad del alcalde de la comuna, Emilio Jorquera. Ver el estado de avance de esta mega obra para el Tabo me deja muy contento, dado que afortunadamente los plazos se están cumpliendo. Teníamos en primera instancia una entrega para el mes de octubre, pero también teníamos contemplado que ojalá se hicieran los remates de esta obra en el mes de diciembre. Y al ver y hacer un recorrido por ella, nos hemos dado cuenta que hay casi un 100% de la obra gruesa terminada en el primer piso y un 60% en el segundo piso. Así que yo creo que los plazos se van a estar cumpliendo y eso me deja muy satisfecho. Hemos hecho un recorrido total, hemos ido viendo las terminaciones, pero también la distribución interna que va a tener este edificio para el nuevo Centro de Salud Familiar, y que es la verdad que quedo muy satisfecho, porque mirar y que me hayan explicado todas las obras de adelanto que tiene, que va a estar equipado con toda la tecnología de punta, me deja contento, con una proyección para la gente de nuestra comuna muy importante lo que va a ser la salud,
y nada que no se merezca nuestra gente. Así es que estoy realmente contento y muy satisfecho con lo que acabo de presenciar el día de hoy. Obras que, reiteremos, están en pleno proceso de término, quizás hay un 10% todavía que falta terminar, que sufren un pequeño retraso, ya lo hablábamos respecto de lo que son los accesos, pero que sin lugar a dudas vamos a ser reiterativos probablemente en aquello, va a cambiar la salud de los vecinos del Tabo. En el mes de diciembre se contempla la entrega de este edificio y, por cierto, también los vecinos van a estar muy felices de poder recibirlos. Vamos a estar ampliando esta noticia muy importante para los vecinos de la comuna del Tabo en nuestras próximas ediciones. De momento, regresamos a los estudios.